cosa esta de ir a suspender un velatorio, tuvo que tomar coraje para el efecto, ¿no? No, había cuestiones que se debía de solucionar antes de que se realice el entierro, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta ciertas dudas que a las cuales llegó la fiscalía, ordené que el cuerpo sea, a través de una autorización judicial, lógico, se ha llevado hasta Zamboque para su estudio. Y acá Iván nos estaba explicando que fue clave el estudio porque termina señalando o concluyendo una fecha. Se hizo un trabajo didáctico ilustrativo por parte del forense o de los forenses que actuaron, así como también un trabajo muy efectivo por parte de la Policía Nacional, que ayudó bastante y más aún con ciertas aclaraciones que nos daba el hijo del fallecido, y tomando en cuenta toda esa situación, más la colaboración de los vecinos también que colaboraron en el sentido de que contaron de que a la hora que la señora dice ha sido violentada, asaltada, y que fue por alto de dos personas, esas dos personas nunca aparecieron en ningún video, en ninguna película. Los vecinos no los vieron, los vecinos estaban tomando tereré en la vereda. Y en fin, tomando en cuenta todas esas situaciones, se llegó a la conclusión de que no se estaba ante una verdad verdadera por parte de los dichos de la señora. Doctor, sí. Y para adelantar un poco la historia, ella ya está detenida, ¿ella va a ser imputada o ya fue imputada? ¿Declaró ya en o no? En este momento, regreso, estoy regresando otra vez a la oficina para firmar la imputación y tomarle también la declaración indagatoria a la misma. ¿Por qué hecho va a ser la imputación, doctor? ¿Cómo? ¿Por qué hecho va a ser la imputación? Por el hecho de homicidio doloso. Correcto. O sea, ¿tienen ustedes convicción de que ella le mató a su marido? Tenemos la convicción, no así una... Somos confesión. Siempre inocentes ante la Constitución, hasta que no se verifique a plenitud una certeza real, ¿verdad? Pero por el momento sí tenemos esa convicción. O sea que, han hecho declarar a Icatuma o confesar, ¿no, doctor? No entiendo esa última parte. ¿Qué han hecho declarata Jaica Tuma o yo confesáis con este día copo y jareubi? Claro, ya depende de ella, ya depende de su conciencia, ¿verdad? Sí. Ya. Bueno, le vamos a dejar trabajar entonces, doctor, ya para que haga las diligencias correspondientes. Yo le decía, hay que tener coraje, pero era necesario el tema de posponer el velorio y empezar a de nuevo toda la historia. Doctor, una duda que me quedó. Si ella arguye o argumentó ante los investigadores que fue víctima de un asalto, ¿desde el hospital no le comunicaron a usted que hubo una persona fallecida en un asalto? La policía me comunicó a mí, no aquí el hospital. Es decir, corresponde a la policía comunicarle a la fiscalía sobre algún tipo de hecho punible que llegue a ellos, ¿verdad? Correcto. Pero en el caso, porque se estaba haciendo el velatorio y hubo un asalto de por medio, ¿la policía no tenía conocimiento de que hubo una tragedia de por medio? Sí tenían conocimiento. Por eso es que, la policía tenía conocimiento de que la persona había fallecido, ¿verdad? Pero los médicos que atendieron a la víctima dieron el certificado de defunción y, lógicamente, estaban ya haciendo el procedimiento para enterrarlo, ¿verdad? Cuando el hijo del difunto se opone y dice, no, esto no es cierto, ¿verdad? Algo así. Bueno, doctor, le dejamos trabajar. Muchas gracias.